¿Encontró algo, Sortílego? Parece que sí. Algo hay, ¿eh? Bienvenidos a esta nueva historia de sombras en la noche. Hoy tenemos un tesoro para ustedes. Una historia de sueños y ambiciones desmedidas que llevan a un hombre por el camino equivocado. Encontrar un tesoro no es cosa de todos los días. Hay que estar preparados para merecerlo. Si no, la desgracia, la traición y la muerte vienen de la mano de la riqueza. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Es una caja grande! ¡Y pesada! Tranquilo, tranquilo, no se precipite. No pierda la cabeza como Cirilo Cañete. No se preocupe, Martirio. Estoy prevenido. De todos los tesoros, la vida es el más importante. Es verdad. Don Jorge, el amigo de Cirilo, también lo entendió así. Sego Sisto Borja, Jarecoti se compañó trago Cirilo Cañete Geraba. Ah, se cuate tenio. A ver, pijare, ya vengo, roncenos escape plata de vivir. A vengo las aboí juguipe. Hoy voy a tirar la plata. Porque a vengo, evo yo ganase, o gano esa de Paraguayupe, o yo bajo ganá, y cocená. A usted sabe acá, pijare, vengo los acá. A vengo yo que apostase de plata potable. Que por acá está Don Jorge. ¡Ya tu pata! ¡Ya tu parango! ¡Por acá no está! Cirilo, yo ya estoy cansado de palear tierras, hermano. Mónico, sos joven, además de tener fuerza para seguir adelante, pues yo no doy par, hermano querido. Está este ima cuacho, ostra. ¡Anínate, Don Jorge! ¡No me van a dejar ahora ya! ¡No me va a abandonar ahora en este momento! ¡Tranquilízate, Don Jorge! Se cane, o sea, Yajana, Cirilo. Putum, vamos a... Jorge, busco decir eso porque, ¿sabes qué? Cuando encontremos la plata, nos vamos a estar. Pero vamos a descansar todo lo que queremos, chato. Pero una feroz casa no te puede comprar. Yo, Jorge, me voy a comprar una casa en Asunción, ¿entendés? Una de esas casas así feroces y un auto. No sabes qué clase de auto lo que me voy a comprar. Pero ¿sabes qué es lo que voy a hacer, Jorge? Te voy a decir bien a vos que soy mi cuate. Voy a venir acá. En este pueblo de mierda. Y le voy a decir a eso. ¿Quién era Cirilo, loco? ¿Eh? ¿Quién era Cirilo? Miren lo que Cirilo es. Yo voy a estar allá y te arriba, don Jorge. Allá y te lo voy a estar. Señor Cirilo voy a hacer. Y ellos allá abajo, en la basura van a estar. Porque yo voy a conseguir la plata. ¿Entendés, va? Cirilo. El rencor es un veneno que come corazones. Le ciega uno y no sabe por dónde camina y a quién atropella. Mira, Jorge, vos decís eso porque vos sos un buen tipo. Vos sos súper buen tipo, ¿entendés? Entonces vos tranquilo. Porque vos no tenés que aguantar cómo se burlan. ¿Vos pensás que yo no me doy cuenta cómo se burlan de mí? ¿Vos crees que yo no sé que cuando me doy vuelta ellos se hablan todo mal por mí? ¡Claro que sé! Pero cuando yo encuentre la plata, sí. ¡Váyanse al carajo! Eso sí. Le voy a decir a todito eso. Bueno, está bien, Cirilo. Vamos a volver mañana acá. No, la vamos a seguir buscando, si temprano todavía. Cirilo, y vamos allá, ya, checando. Oye. Yo prometí cumplir contigo. Voy a cumplir, ni Cirilo, será. Pero y será. Checane, ¿cómo será? Ya. Yo ni con ya, 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 ya. Ya, 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 será. Pero ¿sabes qué, Ocus? Acá ango yo siento. Acá mismo que yo siento. Acá ango está feroz. Tesoro, van a encontrar feroz tesoro. Ay, te ayuda, ya. Te prometo, compañero. Ya. Ya nacerá, ya. Cirilo. Justo llegas. Ya está el guiso. Allá lo puedo tomar. Ya te voy a servir. Te voy a servir un poco la comida. Bueno. Ah.
a comer. Te va a dar fuerza, Silvio. ¿Sí? Nada. ¿Y después? No hay nada. Nada todavía. Nada nos encontramos. Paciencia, ya va a aparecer ahora. O sea, que ese don Jorge me está queriendo abandonarse. ¿Y por qué? No sé, está cansado, ahí, ¿no? Está loco eso. No, es calmo. Toda la gente que dice que yo estoy loco. Y loco, hablan por hablar nomás. Espera ahora cuando aparezca la plata, vas a ver. ¿Y vos? ¿Qué decís vos? Yo ni estoy con vos. Bueno, no son hombres, ¿sí? ¿Por nada? ¿De una? Cuadras, amigo. Hay cuadras por ano. A tu pata con la plata. Dengo si me quita la plata. ¿Ok? Más viejo, ahorita se. De talo va. De tal. Más viejo, ahorita. Nunca más será. Nunca más me van a decir eso. Ya, pues ya que. Bájate, mango. Ya. Ya. Ya, mejor que te dejamos. Ya, pues. ¿Te dijiste, mango? Dilo. Dilo. Vale. Tengo algo para vos, será. ¿Ah, sí? Sí. Plata. Ah, ni chene. Mucha plata. ¿Te interesa, lleva? ¿Eh? Y depende, señor. El patrón tiene un cajón lleno de dinero. Ese para nosotros. Pero van donde será. No te interesa la plata fácil. ¿Qué mejor? Ya, toda la noche dejó de pale, amba, y vende yo. Y nada, no encontré. Esto es más fácil. Pues a mí no me interesa la plata así, será. Yo pensé que te interesaba, será. Sí me interesa la plata, pero no me interesa robarse, amigo. Dilo, dilo. Tranquilo, ya. ¿Para qué es lo que están en vos? Ya, ajá, no nada. Amigo, ya. Don Jorge. Ya te enviaste, pues ahí te. Movio. Mango, vive. Ya, pues ya, Silo. Ah, sí. Nosotros, por acaso, no tenemos algo que hacer esta noche. No, hombre, y ella. No puedo hacer. Tengo que estar con Silo. Sí. Por ahí no tienes nada que hacer esta noche, nada. Mango, estamos, vive. No, pero. Espérate, gracias, anuncio. La pucha no hubiese venido mal y sea un poco de estima, un poco de diversión. ¿Sabes qué, don Jorge? Andate nomás, amigo, entonces. Tranquilo nomás, yo me voy solo para allá. Andate nomás, no te vayas a hacer problema conmigo. Yo me voy solo. Andate nomás. Cirilo, tranquilo. Yo prometí ayudarte y voy a cumplir contigo, compañero. Ya, atrás. Estamos, Jorge. Ella ya, bueno, ya. Dale, José. Pereira. ¿Ah? Como todos oyemos, a mí está ir ahí partida, mía. ¡Ala! ¡Ala, puta! Siempre juntos ya, guau, tú, Suiza. Lo soy, te odio. Cirilo. Sobrador, ella pose, ¿se cree? Sobrador, vea, sí. La otra vez le escuché decir en el bar de Ñacata que iba a encontrar Ñande con su plata, y que iba a dejar este país acá, esta ciudad de mierda. Y tabú, vea, sí. Y tabú. Loco, iba. Ah, la pinta. De, ¿es Endubio? Es Endubio, de indio. ¡Ah, es Duma, carajo! ¡Tranquilo! ¡A ni época te hicieres! Pero tranquilo, se me toca otra vez, te llega rota, escuchaste, pa. ¡No me toques más! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, no te enojas, amigo! ¡Tranquilo, ya jato, no, tranquilo, nada, ya jato! ¡Papelo, no me pide ahí! ¡Mira, pesa, no me pide ahí! De Matilde. Se preocupan en el asunto de pedir a Cirilo. Cada día co. Y ya Argel ve la situación en día, ¿verdad? Ya Argel me perdidas. Para eso perseguí Cirilo. De Jorge, si hubiera un ganape Pereira, nadie va a ir con el ponte.
va y quin va este. Uy, como y ni con mi gente vaya a tepe ese carajo. Y juntaba y... Pero el épico la sería entendía la hipochetre y pero no se la entendía. Ah, coña, acá está ahí todo lo veo, pues. Yo pensé que yo vine. O para ir a pensar eso. Pero sí, y lo único que no cambiaba, ¿viste? Y depreciativo, ¿cuándo? Y... ¿Nandé depreciativo? No. ¿No pensé aguaré? No, no, hay que pensar en la Matilde, no. Hay que... Hay que ser socio. Hay que ir para poner su vez. Y la... Hay que pedir a mente la doy especial. A nosotros con una mujer especial se anda por nuestra casa todo el día. Pero... Eso cambia con... Tú ya lo cambia con Cirilo. No... De hoy me hará ni que... Pe plata de bebé, me lo cambié, te ha chupé. No, pe se guarén. Pe plata la han botado ahí, chupé. Sí, yo no guarán, no cambié. A Nico se socio. Así Nico a esa punata. A esa pata con esa la hace la bomba, Pero eso con la gente que me dice. Ajá, ni se cae. De socio, y con de esa cuay, un mimba. De esa cuay la hay defecto. Entero, vean, coño, de defecto. Ahí va. ¿Verdad? Yo Nico tengo mi defecto y vos también tu defecto. Y él no es ninguna, yo mismo ni adecuada, no es ninguna excepción. No, pero se le pego, pero... Se coge para apurar, su hombre. Ajá, eso con la gente en Madrid, dice Matilde. Tú ya o cambia. Tú ya y tereico cambia. Y cambia y mira, no. Nada, y con la pecha y te bebe. Con Samocan. Ya me voy cubeta. Yo, don Jorge. Sí, vale, copio. ¿Tú estabas por ahí solo ya? Vale, ya por ahí te dice, amigo. Me quería tomar unos mates con la vieja. De venía que me encontré con un anuncio. ¿De? ¿Te empollé, Mario? No, o sea, la pocha. Pero para vos, todo el mundo es un tipo malo, mala junta. No, hay pero nadie una persona decente para vos. No me digas que vos me tenés en el mismo concepto que esos tipos también. No, tranquilo, Jorge. Vos sos mi cuadro, todo eso es una partida de... Bueno, Pereira lo que es así. Y una cosa a mí me preocupa. ¿Qué? Va, ¿y con lo pensás, tipo, Ignacio? Porque te persigue el niño. ¿A vos nomás lo que te persigue? ¿O no es así? Conmigo no tiene él ningún problema. Pero a vos te persigue. No me caen. Bueno, pero ahora sí, yo te digo que te tranquilice. Ella tranquiliza, compañero. O sea, que peate, tiene tipo peligroso. Gente va ahí, será. Gente va ahí. ¿Para qué lo que me jodes, amigo? Yo me lo hago algo acaso. ¿Para qué lo que me jodes? Bueno, de. Iñe puto, maite, más será. El upe la herramienta allá. Dale. Tranquilo, Jorge. Va a ella pan de caro, miña Matilde. Ah, y por antes, sí. A mamá, Clara. Va a ella, va. Y por ahí, Terey. Va a esconder el humico. Arbi. Añe, ese Terey, ninguno entiende. Añe, Terey. Peaga. Ay, por acá, tú. Maite, me mandó que sabe. Y saltega, tú. Va a ella, va. Y por ahí. Y saltega, doña Matilde. Ah, mire, ya pues. Si Cirilo ningún siente el cuadro y la acá es para otra. Ah, ni seré ya pues. Pues a papi sentí voy con la cuimba y ya da peor. Se me la cupé esa cueva. Deja épico o esa de IP. Mira, mata gente. Pava, mira, mata gente. Cirilo ningún hombre. Ushevicul. Jesús, se dio a la pucha. Dueño de la plata, andate. Añete. O elegí ningún supecuri. Y por ahí te gato. Y bueno, acá tú que pensáramos, añete pico. No me voy a te hago ese, Jorge. Ya te preocupaste de ahí, doña Matilde. Añínare, ya pues, mamá. La cumba es ni que pensante voy. Oye, monguino, a doña Kame, da el purio no se ha de subir. Añete, pues, oye, ya sale subiana. Yo no sé cuál que huye de ahí. Nah, ni, dere que huyea. Y cuál pamba. Anga o yujuno la plata, terando yujuno y carne ove, anga o pareía. A mí ella pega, pues, o pareía, un día pensante voy. Nanga, ella pega, pereía, te cato. Un pésaco.
Sabemos, Jorge. Yo nunca estuve tan seguro de ninguna cosa en mi vida. Pero esta es la primera que yo estoy seguro. Vamos a encontrarlo, Jorge. Acá nos vamos a encontrar. ¿Sabes lo que pasa? Tiene que haber otra vida mejor aparte de esto. Este pueblo es como un pozo. Yo quiero vivir esa vida mejor. Pero para eso hace falta plata. ¿Qué tiene de malo que yo quiera esa plata, eh? ¿Que hay algo de malo en eso? Cirilo, no hay nada malo en esto. ¿Y entonces? Lo que a mí me preocupa es lo que puede venir después de esto, compañero. ¿Pero para qué, Pico? ¿Vos te preocupás por después? ¿Para qué te vas a preocupar después, antes? ¿Para qué? ¿Acaso Pío Pereira te dio algo, eh? ¿Rufino te dio algo? ¿Le debe algo, Pío, acaso? ¿Al patrón le debe algo? Nos hace trabajar como perro en su carpintería. ¿Y qué ganamos con eso, eh? Ahí va. ¡Vaya! ¡Me escuchas! ¡Escola y cuá! ¡No me busques más, Cirilo! Acá alguien está jodiendo. Shh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Deja tranquilo. En paz a mi alma! Tranquilo, Cirilo. Esa alma. ¡Ábrele! Tiene voz conocida. ¡Está mucho! ¡Está bien! ¡Cirilo! Bueno, espera. Bueno, en serio, tranquilo, en serio. Cierto es lo que están diciendo, Cirilo, será. ¿Ah? ¿Qué bien? Dicen que vos en ese hoyo que cavaste, en vez de encontrar plata, encontraste mierda, bota de barra. ¡Tabucho! ¡Mira ahí, Tabucho! ¡Mira! ¡Tranquilo, carajo! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Qué llana, carajo! ¡Tranquilo! ¡No hay contigo el problema acá, ¿entendés? ¡Shh! ¡A puta vida le parecía a la mamá de este tabulón! ¡Tranquilo, carajo! ¡Rápido, un dende! ¡Indio, oye, le de la tortilla, eh! ¡Oye, le de la tortilla! ¡Carajo! ¡Oye, cátale, ya ven! ¡Cátale! ¡Tranquilo! ¿Qué es lo que te pasa a vos? Por tu comportamiento vos te crees que vos le estás mostrando su desprecio. ¿Ve? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Tranquilízate! Vos, pero estás con ellos o conmigo. Vos, pero son mis cuates o son sus cuates, ¿eh? No me vayan a tocar nunca más. Tranquilo, mi hijo. Ay, tranquilo, mi hijo, amigo. ¡No soy tu hijo! Quiero cuate. Creo que se me ha entrado. Vámonos, amigos. Vamos a tomar todo solo, vayaba. El Ubisoft. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿no, hermano? Ya pasó. Vamos, trago. Vamos a tomar todo solo, amigo. Tranquilo, señor. Mañana vamos a venir acá en el mismo lugar, compañero. ¿Eh? Yo te acompaño. ¿Sí? Vení, pues, vení. Tranquilo, perdonámela, será. Ya pasó. Te pusiste en peligro tu vida, será. Te buscamos algo, tipo. Tranquilízate, ¿no, será? Dale un trago. Sí, me gusta. Muchas gracias, el trago, si te he ido. ¿Una señal será? ¡Claro que una señal, don Jorge! ¡Don Jorge! ¡Acá está!
¡Le cortamos! ¡Le cortamos, Jorge! ¡Le cortamos, carajo! ¡Le cortamos! ¡Don Jorge! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos, será! ¡Somos ricos! ¡Tenemos todo lo que queremos! ¡Carajo de mierda! ¡Tranquilo, Jorge! ¡Una casa! ¡Y un auto! ¡Y vayan ya a la mierda todos! ¡Qué calidad, Jorge! Tranquilo, Cirilo. ¡No, ahora ya! No, tranquilo. ¿Por qué, digo? Vamos a volver mañana. Vamos a dejar una marca. No, pero si somos chicos, ahora vamos a quitar ya. No vale, cuanga, señora. Madre mío. No vale, cuanga. No, no, cuanga. Vamos a mostrar las llaves de no vale, cuanga. Tranquilo. Vamos a dejar una marca. Mañana venimos. Sí, señora. Pero somos ricos, Jorge. Jorge, somos ricos, será. Somos ricos. Acá en Costas, amigo. Ya. Tranquilo. Pero ahí en Costa. Tranquilo. Ya topamos, ya. Vamos ya. Bueno, Jorge. El último. Mucho más. Más. No, el último. ¿Por qué, Jorge, se me iba la pinta. Salud. Por la plata que encontramos allá. Por los amigos. Está bien. Vamos, Jorge. No te vayas a olvidar. Mañana tempranito tenés que avisar en la carpintería, no nos vamos a trabajar ya. Y después sí que vení y ya nos vamos a buscar. Hecho, compañero. Está todo hecho, veo. Perfectamente. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero niña Matilde. Otra hija. Epa. Listo. Hasta mañana. Hasta mañana, don Jorge. Todo parece estar bien esta noche, como el anuncio de un final feliz. Yo no diría la última palabra. Todavía falta mucho trecho para llegar a La Plata. No se olvide que cuando uno es pobre, es cuanto más cuesta alcanzarla. De pico, Jorge. Va, ahora va de pico. Tarde, mañana, Catrina. Imposible. Ah. Yo jugué con la Cirilo, dirás. Ah, pero que yo vine a seguirlo, Rogabi. Matilde. Matilde. Va de pico. Matilde, Jona. Va de pico. Yerina, va de pico. Añete pico. Roto, pa. Mo, pico. Pinto, pipe. A ver, ahí te pasé. El del pago, pete, y mira, mata checo. Ay, ya ni mo. Ananco. Ay, a ver, ahí te pasé. Tú ya te mundo y. A los pecados, Roña, tranquiliza. Es posible, ñal. Roña, añando por ahí, te digo, pesóndate. Añete. A los perico, pues tú, te mandica tu hermano, yo oro ya, cuena, ahora cuena, lo está sirviendo de la salle. Ay, a ver, te pico, semena, peaco premio, tanto año de esfuerzo. A ver, ahí te bañan de yaran, donde premia, semena. Es que tú, coñan de yaran, de premia, pero. Épico. Y no entendí, Jeremina, se llama Tilde, pero ya jugué Hacienda. Se con, ay, hija, anda, y que pa' y pese pide, pejina. A este cu se priva, pero. A ver. Y que tú coñan de suerte. Y que tú coñan de llera. O más de miñan de lejera, pero. Ay, chepan. Ojalá que todo sea para bien, mija. Un pez. Bueno, ñañero, gato. Jorge. Jorge, se mira.
Matías de Villar, mamá. Sí, mamá. Mamá, mira, mamá, esa va a ir por acá. Para, pegua. Mamá, esa va a ir por acá. Coimba y tema, güey. Coimba y tema. Ah, mira, Matilde. Ah, que por ahí te pisa. Muy trigo de que le pisa. Ah, se gato, anda aquí. Te se ven a pensar, peñan de plata y está, güey. Mamá, vaya ya, puta. Tranquila, señora, tranquila. Nequina, por lo bueno, es la plata jarona. Pero soñar con no cuesta nada, sí. Sí, soñar no cuesta nada. De, vaya, bueno, amigo. Ah, la carpintería, ¿ves? Jarona, ya, bueno, mira la mata, esa pleite, o petrejo, que te imate en mí. Ah, taco, añe, capatán, porque... Me juego a... No lo vamos, ahí con este día. Un pedisa. Luego está pinto, tipe. No lo por una gina. A mí que le comentaba, ¿no? Ay, no, ni para pedir con los hombres, puta. A la puta, después, a lo cuente mi cosa. Ah, cuida. No, era muta, tal. No, ya, gato. Ni. En la mina, sí. En la mina, sí. Ah, no. ¿Y Cirilo? ¿Y el Nico no está? ¿No vio? Pero no sé. Yo Nico le dije que iba a venir para buscarle acá para salir juntos. Yo Nico le dije, Curi. Pero él parece que se enojó con usted y agarró y se fue. Sin mánima. Llegó y se fue enseguida, amigo. Te hice a la gran plata. ¿Qué pasa, don Jorge? No, ya Clara, yo sé dónde se fue. Voy a buscarle, yo sí, ya venimos enseguida. No me hagan a tener miedo. Tranquila, Aña Clara, yo sé dónde se fue. Yo voy a buscarla, ya venimos enseguida. Tranquila. Seguro, para que no le pasó nada tranquila, malo. Tranquila, Aña Clara, Jorge. Tranquila, ya jamás oiga tú. Bueno. Chao, yo vengo enseguida. ¡Cirilo! ¡Cirilo! ¿Dónde carajo era? ¿Qué? ¡Cirilo! 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 ¡No lo sé! ¿Por qué a mí no me esperaste? ¿Qué no te pasó? ¡Cirilo! ¿Por qué a mí no me esperaste, ya? Yo nunca quise la plata, vos nomás yo quería. ¡Cirilo! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué la codicia lleva a los hombres más allá de los límites? Un precio muy alto pagó Cirilo. El pozo muy profundo se hundió y lo sepultó. O vaya a saber qué otro secreto que no conocemos esconde la plata de Duma. Las sombras en la noche lo invitan a descubrir más secretos. ¿Está usted dispuesto a pagar su precio? Piénselo.